Para hacer este pop-up necesitamos una cartulina que mida 15 centímetros por 10 centímetros y dos cartulinas más que midan 13 centímetros por 9 centímetros. También vamos a necesitar cuatro cartones de 1,5 milímetros de grosor que midan 12,5 centímetros de alto por 0,5 centímetros de ancho. Y otra cartulina más que mida 13,5 centímetros de ancho por 6 centímetros de alto. En esta cartulina he marcado un centímetro a cada lado. Y voy a dejar en lo alto 0,5 centímetros en cada lado también. Voy a cortar solamente los 5 centímetros de la parte de dentro. Y a aproximadamente 1 milímetro o dos, le hago otra raya. Esto es lo que va a ir colocado aquí. Por lo tanto, tenemos que asegurarnos que al ponerlo de forma diagonal, no se ve por los laterales. Hay que intentar colocarlo lo más diagonal posible. Entonces, para que no se vean las esquinas, las voy a recortar así. Cojo las dos cartulinas de 9x13 y las coloco de forma que tanto de arriba como de abajo quede más o menos la misma altura. Yo calculo 1,7 y me he hecho una marca a 1,7. De aquí he calculado un centímetro, tanto de arriba como de abajo. Y ahí es donde va a ir montada la cartulina. La de 10x15 la centro y la marco con el lápiz por los cuatro bordes. Así luego tendremos la guía de dónde tiene que ir colocada. Estos cuatro cartones que hemos cortado son para colocarlos aquí arriba. Por el otro lado, colocamos los otros dos.
También vamos a necesitar una tira de plástico de 5 centímetros de ancho. Y me aseguro que rueda. Para completar esto necesitamos un cartón de 5 centímetros de ancho. Este cartón es de 1 milímetro de grosor y he forrado uno de los lados con la cartulina negra. Esta es la parte que se va a ver. Por lo tanto, irá pegada aquí. De largura no hace falta tanto, pero tampoco sé exactamente cuánto es ahora mismo. Lo veremos después. Pongo cinta de doble cara. Me voy a asegurar que no se despega poniendo también pegamento. Y este cartón, si lo pongo aquí, se va a ver un lado sin forrar. Entonces, el cartón hay que ponerlo exactamente igual, así. ¿Vale? Para que ambos lados se vean forrados cuando lo abramos. Yo lo había colocado al revés y ahora lo he tenido que despegar. Entonces, he dicho que en este lado de aquí he puesto la cinta de doble cara con el pegamento, por lo tanto, en este otro de aquí, que es el contrario, es donde tengo que pegar el otro cartón. Hacer la comprobación de que funciona. Una vez hecho eso, vamos a forrar toda la estructura con una cartulina de 13,5 centímetros de ancho. Pero cuidado, porque no hay que aplicar pegamento en la parte central, solamente en los bordes. Thank you.
Cojo las dos cartulinas de 9x13 y las coloco tal y como habíamos dicho anteriormente que las iba a poner. Recordar que va montada una sobre otra 1 centímetro. Y lo que hago es marcar con el lápiz justo los laterales. Y ahí es donde voy a recortar con las tijeras. Le voy a dar un poco de altura poniéndole trozo de cartón aquí. Hubiese sido mejor coger tres trozos más o menos del mismo tamaño, pero estaba tirando de retales y no pensaba que iba a tener que poner tantas capas. Pero bueno, así está bien. Para pegar aquí los portafotos, necesitamos nivelar esto porque queda más abajo. De hecho, este lado es el cartón que está en la parte de abajo y este está en la parte de arriba. Por lo tanto, aquí con un par de milímetros de cartón será suficiente y en cambio aquí hará falta un poquito más. Entonces, yo lo que hago es pegar uno sobre otro. Y así me queda al ras con el portafotos. Estoy quitando una capa porque me ha quedado demasiado alto. Y así ya quedaría perfecto. Esto hubiese sido mejor haberlo hecho antes de hacer la estructura. Ponemos pegamento solamente en el cartón y ahora pegaríamos el portafotos y esto lo decoraríamos también.
con un portafotos de 9x13. Y en principio así ya estaría terminado. Este pop-up queda bastante alto. Entonces, cuando peguemos esta hoja, aquí va a ocurrir que hay como un desnivel. Por lo tanto, lo que voy a hacer es hacer un pliegue en la parte pequeña para conseguir un poco de altura. Voy a darle medio centímetro, un poquito más, 0,7, una cosa así, suficiente. De esta forma, aquí le voy a dar altura para que no se note ese desnivel de volumen. Ya está. ¿Veis? Así queda muchísimo mejor. En esta parte de aquí arriba voy a poner un bolsillo. He cogido los retales que tenía y me he encontrado estas dos cartulinas que miden 14,5 de ancho por 13 de alto. Entonces lo que he hecho es, en una de ellas le he puesto una solapa aquí en el lateral y en la otra le he puesto tres solapas en los laterales y abajo. De esta forma me quedará un sobre. Troquelaré la parte superior en las dos. Esto se abrirá hacia aquí y aquí tendremos el sobre donde meteremos este tarjetón que mide 15,5 centímetros por 13. El tarjetón voy a redondear las esquinas con la de media pulgada. Y además le voy a poner estas otras dos solapas. Esta mide 12,5 por 11 y tiene aquí un centímetro más para la solapa. No lo he hecho adrede este tamaño, simplemente era un retal que tenía y lo que estoy haciendo es aprovechar las cartulinas que tengo ya cortadas. Esto irá aquí. Y esta otra irá aquí abajo y se abrirá hacia allí. Esta mide 14 y medio de ancho por 10 de alto, más un centímetro para la pestaña de abajo. Así que vamos a pegar todo. Thank you.
solo nos queda pegar la última. Esta parte la he querido dejar lisa porque ya lleva aquí mucho volumen y el álbum ya ha quedado demasiado gordo. Así que nada, un papel decorado bonito y aquí ellos pueden poner una foto.